Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar un poquito más con NetLogo. El objetivo de hoy es hacer un modelo de un digámosle un sistema de intercambio de mercancías, ¿no? Y vamos a tratar de medir la acumulación de recursos a partir de ese intercambio de mercancías. Genéricamente en los libros de texto eso le llaman mercados, pero pues sí hay que ser muy cuidadosos para no andar pisando minas teóricas por ahí. Entonces digamos un sistema de intercambio. Ok. Entonces, pues vamos a la computadora y a ver qué tanto nos da tiempo de hacer. Vámonos a la computadora. Ok, entonces pues vamos a empezar como siempre, o casi como siempre, haciendo tu setup que tenga un clear all y un reset. X y un tubo que tenga un okay. Y aquí cada tortuga, cada gente va a tener una propiedad que es la riqueza que va acumulando, ¿no? Riqueza. Entonces, vamos a crear una cantidad de tortugas que sean, no sé, 500. La riqueza que va a tener cada uno empieza en 100. Que sean personas. Creo que sí era person. A ver. Herramientas. Monitores de tortugas, no era eso. Editor de formas para tortugas. Y las personas son... O podríamos usar banderas también. Person, sí. Entonces, default shape person. Set color. No sé. ¿Qué colores tenemos? Bueno, el color red. Size 2. Y vamos a poner ZXY, la posición. En la coordenada horizontal va a estar en lo que tenga de riqueza. Entonces, si se hace más rico, va a avanzar
hacia la derecha, digamos. La en lleva pues vamos a ver añadir el setup. Y lo que vamos a tener es una fila de clientes. Ahí están todos rojos. A ver, igual y deberíamos hacerlo más chiquito para que medio se vean, o poner otra forma, ¿no? Digamos una banderita. Son muchas, ¿no? Vamos a hacer más chiquito el tamaño de parcela, digamos 4. Sea de 50 por 50, tamaño de parcela 4. No, se ve igual de chiquito. Bueno. Igual y si ponemos bolitas. Se ve menos encima. No, se ve igual de encima. Bueno, ya, no importa. Ok. Entonces tenemos que darle una forma de que comercien, ¿no? Comerciar. Riqueza. No es comerciar, es comprarle algo a otro agente, ¿no? Entonces vamos a poner set riqueza, riqueza menos 1. Y vamos a pedirle a una de las otras tortugas que sea nuestro marchante, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya el truco acá es que no se genera riqueza de la nada, ¿no? No hay, hay la riqueza que hay es fija y nada más es un sistema de intercambio. Entonces no es exactamente un mercado o una economía tal cual. Si quieren una economía tipo mercantil, pero lo único que estamos haciendo es que haya flujo de mercancía, ¿no? Entonces en el Go vamos a pedirle a las tortugas con riqueza mayor que 0 pues que comercio, ¿no? Comerciar. Y luego Ask Turtles if riqueza es menor o igual que el max de core. De X core, ¿no? Para que sea
la más riqueza que se tenga en el sistema. Entonces set X core riqueza. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Ah, falta el go. Go. Ok. Entonces algunos empiezan a enriquecer. Y las demás se van quedando acá, ¿no? Y hay un montón que están ahí en el medio, en la circulación de mercancías, digamos, ¿no? Editar el mundo que sea más largo en la parte horizontal. Estamos en 100, en 200. Vamos a chiquitarlo tantito. Ahí está. Setup. Aquí sí se mueven hacia los dos lados, tienen un poquito más de espacio. Y ahí tenemos. Ahora, ¿qué vamos a medirle a esto? Quisiéramos dibujar la distribución de la riqueza. Entonces, para eso vamos a hacer dos reportadores. Voy a parar tantito. Y ahorita vamos a meterle más agentes, ¿no? Pero no debe ser muy diferente para más agentes. Pero necesitamos dos reportadores. Entonces vamos a reportar. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a pedirle que nos reporte. El total, la acumulada de el 10% del top 10% de la riqueza, ¿no? Entonces, digamos de top 10 PST, ¿no? Entonces que nos reporte la suma de la riqueza del máximo n of 10, no count, esto voy a poner así, count turtles por 0.1 de las tortugas respecto de la riqueza, ¿no? Y vamos a hacer una parecida pero para el 50% más bajo. Para que se vea, entonces bajo 50%.
Des la suma, aquí vamos a darle el mínimo. De la riqueza del 0.5 de las tortugas riqueza. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso lo vamos a meter en unas gráficas por acá. Entonces, primero podemos simplemente graficar los porcentajes, ¿no? Entonces plot t top 10 st, no sé, con color morado y con color anaranjado el bajo 50 PCP. Baj, perdón. Baj 50 PCP. Entonces, le damos setup. Y ahí nos empieza a dibujar. Y podemos ponerle títulos para que nos ponga una leyenda, ¿no? Este es el top 10%. Y este es el bottom 50%. El 50% más bajo, que nos ponga una leyenda, ¿no? Para que vayamos viendo, ¿no? De pronto los que tienen menos van a empezar a tener más, ¿no? Ahí se voltea, pero la distribución de la riqueza, ¿cómo la vamos a dibujar? Entonces podemos dibujar un histograma. Entonces vamos a meter otro gráfico por acá. No sé. Pero lo vamos a pintar de rojo, porque nuestros agentes son rojos. Y lo que vamos a dibujar es barras en un intervalo de 5.0, y vamos a ponerle set. Voy a poner un poco más grande para que se alcance medio a ver. Set plot. Perdón. Set guión plot. Guión y guión range. 0 a 40. Y vamos a dibujar un histograma de la riqueza de las tortugas. Ahí ya empieza a haber una distribución desigual.
No sé si me lo está escalando bien. Tiene escala automática. 3 distribución de la riqueza. Y este vamos a ponerlo de hasta 500. Y la Y pues hasta 40 nada más, ¿no? Ahí está. Y ahora sí ya empezamos a ver que van a empezar a salir las colas largas de este lado. Entonces el 10% más rico pronto se va a despegar del 50% más pobre. Entonces tenemos aquí, lo volvemos a reafirmar, ¿no? En este modelo, así de sencillo, no hay entradas de capital externo, no hay movilidad social, no hay o sea, lo único que hay es intercambio de recursos. Son recursos finitos, cada uno de los agentes tiene sus recursos, ningún agente se muere. Hay agentes que salen del mercado cuando ya se quedan sin nada. Pero la riqueza, el monto de la riqueza total es permanente, ¿no? Ahí se iba a quedar. Y lo que tenemos es que eventualmente hay una distribución desigual de la riqueza, ¿no? Hay otras formas de medir que vamos a tener que revisar en otro tutorial. Pero de entrada ahí está, ¿no? Lo único que hacen es buscar a alguien y te intercambio algo. Entonces tengo menos uno de riqueza y el otro tiene más uno, ¿no? Y en ese sistema nada más de intercambio de mercancía se produce una distribución desigual de la riqueza. Vamos a cambiarle acá. La máxima esta va a ser 500. Y la máxima hacia arriba va a ser 80. Y que sea un mundo cerrado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está, ¿no? Vamos a pedirle que el origen esté en la esquina de abajo a la izquierda. Ahí ya se va a ver un poquito menos raro. Entonces todos tienen 100 en este punto. Y cuando le damos go empiezan a intercambiar. Por acá se va a ver unos que se van a empezar a alejar, ¿no? Son los que van acumulando más riquezas. Son poquitos, ¿no? Entonces, este es un modelo chiquito de un no es un mercado como tal, porque no hay cosas nuevas, pero sí es una cosa de intercambio, ¿no?
Okay. Podemos llamarle porcentaje de riqueza. Entonces el top 10% y un 50% más bajo. Y a este vamos a ponerle nombre a los ejes. En la Y va la riqueza. Y en la X van las... No, ¿cómo es esto? Sí, en la X debe ir la riqueza y en la Y debe ir la cantidad de tortugas o de agentes, o de individuos, si le quieren llamar. Entonces hay un montón de agentes que tienen bien poquito y poquitos que tienen muchísimo, ¿no? Incluso en ese sistema cerrado sin intercambios, ¿no? Ok. Aquí con bolitas sí valdría la pena poner más grandes más grande el tamaño de los agentes en forma de bolita, ¿no? Digamos 2.5. Ahí está. Ok. Entonces, podríamos dejar aquí esto por hoy. Les dejo el enlace al código de esta sesión en la descripción y nos vemos en una siguiente sesión.